terminamos ya esta semana, hoy día sábado, y es para que hagamos este pare sábado y domingo y nos acerquemos al Señor y vayamos a la celebración y estemos gozosos de creer en el Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, de los versículos 1 a 11. Un día sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Ellos le estaban espiando, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en puesto principal, no sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó y al otro le dirá, cédele, y a ti te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo el Señor, mostrándonos que todo este afán de tener el mejor cuerpo, de tener todo lo mejor, la mejor salud, el mejor título, de tener siempre poderío, no es más que vanidad, no es esencia de la vida. Si lo tienes, cuídalo. Si tienes un buen cuerpo, si tienes unos bienes, si tienes un gran cargo, si tienes, no sé, un puesto presidencial en algo, estás ocupando los mejores puestos, pues cuídalos y utilízalos para servir a los demás, pero no para tu propio orgullo, no para que tú te sientas más que nadie, ni para que vayas a sentir que puedes humillar a alguien, sino para que sirvas con amor, con gozo, con sencillez. El Señor nos quiere humildes, quiere que nosotros realmente sepamos ir por el mundo, pero sencillamente, y sin devaneos, y sin orgullos tontos, sin estar sacando títulos y tantas cosas que a veces hoy están y mañana desaparecen. Y nos dice precisamente que estar en su mesa de amor es lo más importante, es la mesa de la paz, de la Eucaristía y de su amor. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.